Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sengoku Dynasty. Vamos hoy vamos a probar este juego. Es un juego ambientado en la época de los samuráis, en la era Sengoku. Tiene varios sistemas de juego, como por ejemplo jugar en cooperativo, pero no lo he probado. Nosotros vamos a jugar en solitario. Vamos a hacer una nueva partida. Y este juego es un Early Access. De momento, bueno, tiene bastante contenido, por lo que he podido comprobar. No he jugado mucho, pero para lo poco que he jugado, he visto que tiene bastantes cositas para poderoslo enseñar. Y está traducido al español, ¿vale? Si veo que tiene aceptación en el canal, pues haré una serie y a ver qué tal. Si os gusta o no os gusta. Yo, a mí, personalmente, a mí me ha gustado. Me gustaría hacerla, pero bueno, vosotros mandáis. Y nada, os dejo con la intro. Daimyo no Ichizon wa kuni o hi no umi e to kaeta. Sore kara kokyō no mura o hanare hitotsuki. Michi naki michi o aruki tsuzuketa. Toku ni wa touzoku ni dekuwashi, aru mono wa yamai o wazuratta. Yuku sakizaki de miru koukei ga 戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを乞うばかり。ただ願うは、願うはあの伝説の平民の持ちたる国でまた家を建てて 平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく無事にたどり着くことを祈ろう。 Bueno, pues nada, pues parece lo de siempre, ¿no? Oímos de una guerra. Y aparecemos aquí en una isla. Vale. Gráficamente se ve bastante bien. A mí me va bastante fluido. Lo tengo todo en alto. Me va bastante fluido. Juego con mando. Vale, estoy jugando con mando. Y nada, vamos a empezar. Encuentra a otro superviviente. Vale. El agua se ve bastante bastante real. Vale, vamos a tirar por aquí a ver qué tenemos. Vale, eso, la barra de abajo, esto de aquí, o sea, lo que es la barra de amarilla es la energía, la barra roja es la vida y la verde es el hambre. Habla con Ako. A ver qué le pasa a esta, a ver. Cuéntame. No te vaya, no te vaya. No te vaya, hombre, no te voy a hacer nada. Ven aquí. Ven aquí, coño. A ver, ¿eres tú? Ako, ¿estás viva? Sí, yo cuando el barco se hundió. Oh, dioses, no te muevas. Estás herida. Estaré bien. Es que tengo frío. Quédate aquí, encontraré una manera de ayudar. Una hoguera. Para empezar, luego quizá una tienda para protegerte del viento. Necesitaré herramientas para montarlo. Volveré en un momento. Vale, pues ya está. Hay que hacer una hoguera. Cogemos los palos. Y... vale, así cada cosa que coge tiene que deslomarse. Sí que es un poco para... tienes que ser muy preciso. Un poco preciso para coger las piedras. Y los palos y cosas de estas. Vale, tienes que ir muy preciso al palo. Vale, vamos a fabricar un hacha. Ahí está, ya lo hemos fabricado. Tala un árbol, vamos a talar un árbol. Este mismo, lo tenemos aquí a mano. Ahí, dale fuerte. Vale, energía, se agota rápido. No te puedes entretener mucho. Cuidado que te va a dar el árbol en la cabeza. Madre mía.
Madre mía, casi le pego con el árbol en la cabeza. Vale, vamos a coger un tronco. Fabrica un martillo. Vale, pues ahora nos vamos aquí al menú rápido y hacemos un martillo. Ahora con el martillo nos vamos al menú, bueno, al menú de personaje. Seleccionamos el martillo. Y con el martillo, ahora ya lo tenemos en el menú rápido. Y lo seleccionamos para tenerlo en la mano. Vale, ahora ya podemos construir. Nos dice que hagamos una hoguera. Vale, la hoguera. La hoguera esta no la podemos hacer porque nos pide una olla. No tenemos la olla, pero aquí nos pide palos. Los palos sí que los podemos hacer porque los tenemos aquí al alcance. Mira, con un palo ya podemos hacer la hoguera. Mira, ahora vamos aquí y hacemos la hoguera. La hoguera se la vamos a poner cerquita de la cama. Ahí está. Vamos. Y ahora con el martillo este golpeamos y vamos haciendo la hoguera, igual que en el medieval. Vale, utiliza un martillo para construir una tienda de campaña. Vale, supongo que la tienda de campaña me pedirá, a ver qué me pide, en estructura básica, aquí. Me pide hierbas y palos, vale, 6 de cada, vale, pues esto de aquí es la hierba. Vale, se cosecha, de esto hay bastante por todo el mapa. Vale, tenemos que coger 6, ya yo creo que ya hemos cogido bastante. Y tenemos que coger palos, pero los palos también podemos hacer esto. Podemos coger el hacha y darle al tronco y ya cogemos palos. Cogemos uno, no sale muy, muy a cuenta, creo yo, hacer esto. No creo que sale muy a cuenta. Yo creo que lo mejor es cogerlos o ya cogerlo lo más rápido. Mira, aquí tenemos una caja. Esto lo podemos romper. No se puede romper esto. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No podemos. Vamos a ver. La tienda de campaña. Vamos a construir la tienda de campaña para que esta señora pueda dormir bien. A ver, vamos a coger el. Vamos a seleccionar el martillo. Y vamos a hacerle la tienda. Ya podemos hacérsela. Vamos a poner aquí. Aquí se la vamos a poner. Venga. Y nos acercamos. ¿Qué? Colisión. ¿Qué dices de colisión? Hombre, no. Colisión animal objeto. Vale, empezamos bien. Como todas las veces. Ahora. Ah, vale. Estaba muy pegado. Si me pego, no me deja. Me tengo que separar. Vale, ya está construida. Habla con Ako. Ako, ven aquí. ¿Qué nombre? ¿Te sientes mejor ahora? Sí, gracias. Voy a estar bien. Tengo algo de pescado fresco aquí. Déjame cocinarlo para nosotros. Pero, ¿qué hacemos ahora? Teníamos provisiones en el barco. Aquí no tenemos nada. ¿Cuándo nos vamos? No seguiremos adelante. No podemos pasarnos la vida huyendo. Mira a tu alrededor, hay tierra fértil, árboles altos y agua fresca. Y no vi ningún soldado protegiéndolos de la gente corriente. Quizá tengas razón, pero ¿cómo empezamos? ¿Es esto siquiera una aldea o solo ruinas? Iré a echar un vistazo, seguro que puedo convencer a alguien para que nos ayude. Vale, pues entonces vamos a ir al pueblo a ver qué hay por ahí. Vamos a ir cogiendo las piedras estas de aquí. Ahí, 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 agáchate. Madre mía, pues no hay piedras por aquí. ¿Y puedo coger corriendo? Ah, pues sí, corriendo también puedo coger. Ah, pues sí, está bien. Corres y coges, a ver. Vale, acá hay un tipo. Nos dijo algo que haría pesca. Ah, sí, vale, nos ha dado aquí algo de comer. Tenemos aquí pescado cocinado. Vale. Este de aquí. Señor. ¿Dónde está el señor que había aquí? Si había un señor por aquí. Vamos a coger esto de aquí. Hostia, me lo he bebido. En vez de cogerlo, me lo he bebido directamente. Bueno. ¿Qué hay en el cofre? No creo que se dé cuenta, ¿no? Si se lo quitamos todo. Total, no hay nadie.
Ha ido, el señor se ha ido. Bueno, pues ahí se queda. Me había parecido ver un señor por aquí. Ah, míralo, si está ahí abajo. A ver, señor. Taro, ¿qué es lo que quieres? ¿Es este reino campesino? Ja, ja, ja. ¿De verdad nos llamas así? Entonces no lo es. Ahora sí, me gusta como suena. El reino campesino. Y creo que nos lo merecemos. No he oído hablar de ninguna otra provincia que se sacuda a los señores. Soy un refugiado. Y uno de la raza rara, por lo que veo. ¿A qué te refieres? No muchos logran atravesar el mar. Apenas lo logramos. Hubo un naufragio. Necesitamos un lugar donde quedarnos. La gente desconfía de los vagabundos portadores de la peste. Quieren comer algo de su comida o amontonarse bajo sus tejados. No será fácil quedarte aquí, pero un pobre refugiado como tú no tiene más remedio que intentarlo, ¿verdad? Aunque no cuentes conmigo para ayudarte demasiado. Aquí tienes algo de comer. Ahora vete. Vale, vale. Me voy. Tú tranquilo, tío. Madre mía. Joder, qué estúpido el tío. Vamos a tirar por aquí. Ha dicho que tenemos que ir al pueblo más cercano. Salta. Hostia, tío. Para saltar no puedes saltar corriendo. ¿Por qué? Y andando sí. Andando sí que puedo saltar. Ni andando. A ver. ¿Corriendo? Ah, sí. Corriendo sí que puedo. Vale, vale. Corriendo sí que puedo. Y andando evidentemente también. Vale. Vale, vamos a ir a hablar con este tío. Creo que tengo que hablar. Sí, con este tío. Pide ayuda. Vamos a pedir ayuda a este, a ver. Carroñero. Toshichi. ¿Sí? Vamos a ver qué le digo a este. ¿Qué son estas ruinas? ¿Ruinas dices? Esto solía ser mi hogar. Entonces, en Jiro, mi vecino, inició la rebelión. Se formó una alianza, Iki, entre los aldeanos del valle contra el señor que nos gobernaba, luchando por la dignidad. Bueno, mira a tu alrededor, no es muy digno, ¿verdad? Pues, ¿qué le digo a este? ¿Por qué vienes aquí? La aldea murió, pero yo sigo volviendo aquí para desmantelar estas casas en busca de carbón y madera. Trabajo para Saburobei. Dueño de la aldea Iwasaki. Seguro que pronto lo conocerás. Yo también desmontaré mi casa. Me despediré y seguiré adelante. En realidad puedes unirte a la destrucción y quedarte con parte de carbón y la leña. No me importa. Vale. Pues a los dioses no les gusta que destruyan la granja. A los dioses no les gusta que destruyan la granja. Quizá los impuros están demasiado ocupados enterrando a los muertos y a los animales enfermos. La guerra y la plaga hicieron su parte, y los dioses espero que lo entiendan. ¿Hay más aldeas por aquí? Está Seiji, la aldea de los guardabosques. Pueden ser un poco salvajes, pero proveen de madera a todo el valle. Si quieres aprender a cazar o a trabajar la madera, Seiji es el lugar indicado. Aratani es la comunidad agrícola, desconfían de los forasteros, pero si les convences podrás aprender mucho sobre el cultivo de la tierra. Iwasaki es donde están las minas y las fábricas de hierro. Las condiciones de trabajo son duras, pero sin duda es el lugar que hay que visitar. Nada ocurre en el valle sin el consentimiento del templo Yorinchi. Si quieres desarrollar tu aldea, tienes que hablar con ellos. Pero por último, está en Jiro. Puede ser peligroso. Verás, aquí es donde los bandidos del valle tienen su cuartel general. Ah, vale. Mi amigo y yo... estoy cansado. Pareces cansado y un poco sucio, si te soy sincero. ¿Puedo sugerir una visita a las aguas termales? Atraviesa el campamento de Kenjo y sigue el camino que se aleja del río. Kane te arreglará. Mi amigo y yo casi morimos en el naufragio. Tienes que ayudarnos a instalarnos aquí. ¡Ah! Cierto, eras tú. Vi cómo te preocupabas por tu amigo. Es realmente conmovedor. Debo decir que tal vez te juzgué mal a primera vista. Estaría encantado de darte la bienvenida aquí, si dependiera de mí. Pero no lo es.
Los nuevos colonos necesitan permiso del Consejo de la Aldea. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay un consejo a cargo de estas ruinas? Por supuesto que no. Pero el pueblo sigue formalmente aquí. Supongo que sí, pero, ¿sabes? Podrías estar en lo cierto. El pueblo formalmente sigue aquí. Quiero... Pero no hay consejo que nos impida entrar. Quiero decir, estás caminando por una línea muy fina. Pero supongo que no perjudicará al resto del valle. El abad del templo podría tener algunas objeciones, pero, ¿sabes? Tu plan es tan descabellado que podría funcionar. ¡Qué bien! ¿Dónde empiezo? Bueno, el campamento está en ruinas y el corazón de cualquier aldea. Sin él, esto solo es un pedazo de tierra quemada. ¿Entonces puedo reconstruirlo? Eso podría ser difícil, pero por supuesto para ti. Encontré la vieja campana en las ruinas. Tenía la intención de venderla, pero es demasiado pesada para cargarla. Puedo dártelo, pero primero necesito ver que realmente puedes manejar toda la carpintería. El campamento debe quedar bien, así que asegúrate de tener una azuela adecuada para alisar las tablas. Vale. Entonces este tío quiere que haga una azuela, que no tengo los materiales, necesito tres palos. Esos tres palos los voy a coger rapidito. Los voy a coger ya. Voy a talar este árbol, que este árbol me tiene que dar palos seguro porque es muy, muy delgaucho. Me ha dado dos palos. Vale, estos me dan dos palos, estos árboles. Los voy a talar. Vale, entonces huyen. Esto resulta que huyen de una guerra a un pueblo, a un mundo nuevo, en el cual el mundo nuevo también tiene sus mierdas. O sea, total, estamos igual, ¿no? Por lo que yo veo. Vale, voy a romper este edificio. A ver si me da también palos. Sí, me va dando palos. O sea, me sale más cuenta incluso romper las casas. Vale, voy a coger esto por coger. Al gusto de valla. Vale, no me hace... Vale, voy a hacer el campanario... No, la azuela. Voy a hacer la azuela. Vale, he hecho la azuela. Y ahora consigo tablones. Vale, tengo que pelar los troncos de los árboles. Vale. Vamos a cortar este. Pino rojo japonés. Vale, no le den más. Árbol va. Que no les pille las cabezas. Vale, vamos a hacer la azuela, la vamos a equipar. La tenemos aquí. La equipamos. Vamos a equiparnos la azuela. Y ahora vamos a pelar el árbol. Vale. Ahí tenemos. Nos da 5 tablones por tronco roto. Creo, sí. No, 2. Hostia, acá hay una seta. ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Seta Matsutake. Vale. Ah, mira, aquí puedes pelar hasta 2 troncos a la vez. Vale. Vale, vamos a tirar este abajo. Con el hacha. Ahora tenemos que ir cambiando del hacha a la azuela. Lo que primero hay que partir el árbol a pedazos. Y ahora pasamos a la azuela. La azuela, podemos pelar. Mira, 3 árboles. Los podemos pelar a las 3 a la vez. Vale, ya tenemos las tablas. Voy a coger este palo que hay aquí, ya de paso. Las piedras, me haré un pico. ¿Puedo hacerme un pico? Ah, sí. Voy a hacerme un pico también, total. Si no me lo ha dicho el de este, pero es igual. Vale. Vamos a hablar con el tío este. Preguntarle a Toshichi por la campana. Venga, Toshichi. Digo, Toshichi. A ver, ahí. Tengo todos los materiales para el campanario. Déjame ver. Estas tablas parecen un poco toscas, pero supongo que no se puede hacer mucho mejor con herramientas primitivas. Toma, coge la campana, hazla sonar. Vale, a que la haga sonar. Vale, entonces tengo que construir el campanario. Vamos a coger el martillo. Aquí no. Todavía me hago un jaleo un poco con el menú. Vale, aquí. Y vamos a hacer
El campanario. ¿Dónde está el campanario? Aquí no, por lo que veo. Tiene que estar estructura de la aldea. Vale, aquí. Me pide dos troncos. Joder. Vamos a coger dos troncos de aquí. Venga. De aquí saldrán troncos, supongo. Pino rojo japonés, conifera. A ver dónde va el árbol. Que a ver si me va a dar en toda la olla. No sé si te quitarán vida si te da el árbol en la cabeza. ¿Se me ha roto la hacha? ¿En serio? Bah, es igual, puedo hacerlo. Vale, ahora tengo que coger, hemos dicho troncos, ¿no? Dos troncos. Bueno, pues vamos a cogerlos todos. Total, veo que aquí el peso no afecta, ¿no? No es como en el Dynasty. Aquí el peso no afecta. Supongo que será tener el inventario lleno. Entiendo. Y cuando se llene el inventario, pues ya no te dejará coger nada más. Vale, vamos a hacer el campanario. Esto lo ponemos aquí. Y el campanario, ¿dónde estás? Aquí. Vale, ¿dónde lo colocamos? Lo colocamos en la entrada. No, en la entrada no, porque esto marca el perímetro de la aldea. Vamos a intentarlo poner lo más céntrico posible. Esto sería un camino. Por aquí sería un camino, ¿no? Pues podemos ponerlo aquí. En esta zona de aquí. Aquí vamos a poner el campanario. Boom. Vale. Lo construimos. Vale, se ha fundado una nueva aldea. Vale, tenemos una nueva aldea. Podemos... ¿Qué más? Habla con Toshichi. Venga, Toshichi. Venga, dime. ¿Sí? La torre ha sido reconstruida, jefe. Bien hecho. La campana sonará, como en los viejos tiempos. Es hora de construir una casa. Después de todo el tiempo que pasé escapando... Después de ver mi propia casa quemada por los guerreros del señor. ¿Tu casa quemada? Me identifico. Tengo los mismos recuerdos. Y sigo y seguí volviendo a ellos durante demasiado tiempo. Construir de nuevo es más importante que aferrarse a lo viejo. Si necesitas material, no dudes en desmontar aquí la ruina. Vale, entonces me está diciendo este que si desmonto estas mierdas de casa, me va a dar material. Venga, pues voy a tirar esta casa para abajo. Construir una casa pequeña. Vale, ¿y qué necesito? ¿Qué necesito para construir una casa pequeña? A ver, cuéntame. Casas, edificios. Edificio de vivienda pequeña. Vale, ¿qué me pides? Bueno, primero vamos a colocarla. La podemos colocar aquí, a ver. El campanario está aquí, pues podemos ponerla al lado del campanario, así, como en primera línea de entrada a la aldea. Vamos a girarla aquí, así, ahora está bien, aquí, pum, vamos a ponerla aquí. Vamos a ver qué me pide, tronco seguro. Vale, no tengo que pisar la estructura, perdón. Venga, ahora... Vale, troncos por un tubo. Pues mira, tengo árboles aquí cerca, ¿no? Voy a talar estos árboles. A ver, aquí. Venga, otro árbol. Este es grande, cuidado, ¿eh? Este es grande. La energía se acaba bastante pronto. Vale, vamos a coger todos los troncos que nos hace falta para la casa. Vamos a coger palos, que los palos también nos va a venir bien ahora. Vamos a talar este árbol. No sé si coger más troncos, porque me da a mí de que me va a pedir. Vamos a quitar aquí. Vamos a deforestar todo esto. ¡Hostia! Ah, era quemado. Vale. Ese era un árbol quemado. Ah, los árboles quemados no caen. Vale. Vale, pues se ve que aquí hubo cachondeo aquí en esta aldea. Entonces, como hubo cachondeo, tenemos que volver a reconstruir.
Y no entiendo mucho tampoco. Si aquí hubo una guerra, volver a construir otra vez. Puede ser algo que pueda volver a venir otra guerra aquí y no la pueda liar, ¿no? No sé. A ver, ¿dónde está la casa? Que no tengo el martillo. Vale. Tengo que seleccionar el martillo. Ahora, aquí aparece. Vale, 6, 3, 2, 1. Venga, ahora que me pides. Tabla, seguro. Joder, no puedo pisar ni el suelo, tío. Vale, no. No se puede pisar. Más tabla, o sea que tabla me parece a mí que vamos a necesitar aquí lo que no está escrito. Vale. Tablas pide cada pared. Dos tablas. Tengo cinco. Dos tablas. Esta pide tres. ¿Por qué la puerta pide tres y las otras me pide dos? Esto. ¿Qué? Vaya, no tengo tablas. Pues voy a tener que tirar. Voy a tener que tirar un par de árboles para abajo. Vamos a tirar unos arbolitos de estos de aquí. A ver, este de aquí. Ven para acá. Ven para acá. No, para las casas nos hace falta por lo menos. Por lo menos 20 tablas. Por lo menos. O más. 3, 4, 5, 6. Por lo menos sí, 20. 20 y pico tablas. Vale, vamos a coger la azada. Y ahora vamos a. No, la. A ver. La azuela, perdón, la azuela. A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Venga. Vale, nos saca por cada trozo de tronco 3. Más 1. 3, sí, por cada trozo. 3 tablas. Vale, pues yo creo que. Un par de árboles. Un par de árboles. Voy a talar este también. Y con esto yo creo que ya tenemos para la casa. Luego supongo que también me irá de hacer alguna cama. Me voy a poner debajo a ver si me hace daño. Ah, no podía. Vale, vamos a ver si podemos hacer ahí un par a la. Mira, un par a la vez. Aquí. No. Vaya, hombre. Vale, tenemos 21 tablas. 21. Ahora ya en teoría ya podemos. Ya podemos hacer la casa. Martillo. Todavía me sigue haciendo un poco lío con el menú. Estoy jugando con mando, ¿eh? Yo en estos juegos así me gusta jugar con mando. Si me pide jugar con teclas, juego con teclas, pero me gusta más jugar con mando. Me he acostumbrado a jugar siempre con mando y no con tecla. Sé, pero no tengo la misma habilidad. A ver, con los que sí que me juego bien, con los de estrategia, eso sí. Pero esto en tercera persona me gusta más con mando. Vale, venga, ya en teoría palo no tenemos ahora. Vamos a romper una casa de esta. Vale. La casa nos da 6 palos. Bueno, por lo menos vamos limpiando. Vamos limpiando esta zona aquí. Oh, ya se ha roto el hacha. Vale, pues vamos a hacer un hacha. Lo bueno que se vuelve automáticamente al inventario. No tenemos que estar seleccionando otra vez el hacha como en muchos juegos que tienes que seleccionarlo. Y eso da una pereza, pero grande. Vale, vamos a terminar esto. Así lo terminamos ya. Vale, este ya está terminado. Ah, no. Nos queda esta. Vale, ahora sí. Ahora el tejado. Joder, el tejado, tío. ¿Y ahora qué pide el tejado? Más tablas, ¿no? A ver, ¿qué pides? Hostia, tronco 2. Y cualquier tabla 8. Madre mía, pues no veas el techo, tío. Sí que pide. Piedra y piedra también. Piedra también. Vale, tronco, lo dejamos listo. Y de tablas también. Supongo que se hará todo el techo de golpe. Quiero recordar que se hacía el techo de una tacada. Vamos a coger una piedra por ahí. Bueno, podemos picar un pedro lo que caiga por aquí.
No, por ahí no, ahí no hay. Ahí no hay. No piques ahí, que ahí no hay. Aquí hay piedras. Hay piedras. Vamos a picar una de estas piedras. Vale, vamos a picar una de estas piedras. Aquí está. Con esto yo creo que hay más que suficiente. A ver, ahora vamos a coger el martillo. A ver, de aquí ya podemos, ¿no? Vale, todo el techo. Bueno, entonces no es tanto, vale, menos mal. Vale, la cama que me pides, paja. Era evidente. ¿Qué pasa? El martillo de madera se ha roto. Vale, pues... Joder. Palo y un tronco. Pues nada, nos toca... A buenas horas se nos rompe la herramienta. Este mismo va a matarla. A ver, un tronco. Un tronco y palos. Aquí hay palos por el suelo, hay un montón. Vale, vamos. A ver si pongo el bajo, a ver qué pasa. ¿Me da o qué? Aquí. Vale, hola, me ha dado un tola cocorota y no me ha quitado nada. Vaya fallo. Tendría que quitarle un poquito de vida o algo así, ¿no? Sacar un tronco en la cabeza y te deja listo. Vamos a coger más palos. Piedras, mira, aquí tengo más piedras. Cogemos más piedras por aquí. Esto de aquí. Y yo creo ya que con esto ya tenemos para hacer las cuatro mierdas que nos quedan, ¿no? A ver, esto de aquí. Ah, no, el martillo. Vale. Vamos a cogerlo ya el martillo. ¿Dónde está? Ahora solo falta que me acuerde dónde está mi casa. Vale, la más nueva. Vale, vamos a terminar esto que estábamos haciendo. Vale, tenemos la cama. La hoguera. 4 de leña. Y 7. 2 tablas, menos mal. Piedra no tenemos. Ya, tío. Vale, pues para la próxima hay que provisionarse bien de tablas, piedra, palo y de todo lo que. De todo lo que haya por ahí. Total. Las piedras, como no requiere de peso, puedo coger tantas, no entiendo, hasta que se me llene la casilla. O sea que no me va a suponer tampoco un problema. Vale. Vamos ahora a dejarla. Vamos a dejarla terminada ya. Vamos a dejarla terminada aquí. Venga. Tres piedras. Vale, ya tenemos una casa. Tenemos una casa. ¿Ahora qué pasa con la casa? Puedo dormir y avanzar 8 horas. De momento no. Voy a ir a hablar con Toshichi. A ver. He construido la casa. Ya, es impresionante. Enhorabuena. Quizá deberías expandirte, construir una cabaña para forrajear o cortar leña. Puedo enseñarte cómo hacerlo. Pero en conjunto es hora de sentar la cabeza, ¿eh? No es. No, esto es lo. Es solo el principio. Quiero construir un lugar para todos. ¿Todos? Mi familia, amigos, vecinos, todos los de casa. Otros vagabundos como yo. Espera, espera. Esto podría estar yendo demasiado lejos. La gente de aquí tiene miedo y desconfía. Nunca aceptará un rebaño entero de vagabundos se establezca aquí. Te he convencido. ¿No crees que puedo convencerlos a ellos también? No será fácil con los demás. Si yo fuera tú, empezaría despacio y no asustaría a todo el mundo con esa pequeña visión tuya. La gente tiene que conocerte primero y la mejor forma de hacer presentaciones es ofrecer ayuda. La primera persona a la que tengo que ayudar es a Ako. Por fin puedo ofrecerle un lugar donde vivir. Pero continúa, ¿con quién debo hablar? Se me ocurren tres personas con las que vale la pena hablar. Un guerrero, una sacerdotisa y un impuro. Háblame del guerrero. Ah, Kengyo, el guerrero. Es un poco bueno, se cree un protector de los aldeanos.
Se da aires de guerrero, pero no siempre, pero no tiene linaje. Es más uno de nosotros. Muy respetado por algunos, odiados por otros. No estoy seguro de qué está haciendo ahora, pero estoy seguro de que va a encontrar una manera de hacer que haga su trabajo por él. Háblame de la sacerdotisa. Chiyome es nuestra Miko, una sacerdotisa encargada de los santuarios locales. Es una mujer gentil, preocupada por todos los kami, los espíritus divinos. Se alejaron de nosotros, o en realidad, que nosotros nos hayamos alejado de ellos. Habla con ella, tal vez pueda consolarla. Háblame de los impuros. Matsumuro es un orgulloso, Eta un impuro de Seiji. Como todos los impuros, viven en un mundo terrenal y en el reino divino. Hace cosas que están contaminadas espiritualmente, como enterrar a los muertos o deshacerse de cadáveres de animales. Solo los que viven cerca de los espíritus pueden hacer estas cosas. Y creo que ahora lleva una carga especialmente grande. Habla con él, quizá pueda quitarte algo de peso de encima. Vale. Ahora ya podemos darle, creo que ahora ya podemos darle faena a los aldeanos. No estarás solo en tus esfuerzos por reconstruir el Valle de Nata. Para reclutar a cualquier refugiado tienes que preguntar si está dispuesto a unirse a ti. Tu amigo Ako no es una excepción. Si están de acuerdo, tienes que prepararles una cama libre. A continuación, abre el menú de gestión de dinastía, ve a la pestaña población, busca personas con la etiqueta refugiado, asígnale camas, se convertirán en aldeanos y en tu nueva responsabilidad para encontrar más refugiados. Vale, bueno, yo esto, vale, esto creo que más o menos sé cómo va. En teoría, ahora vamos a ver dónde era. En dinastía. Tenemos de población a uno, un edificio. Vamos a ver el tema de aldea. La aldea le podemos cambiar el nombre. De población estoy yo solo. Tenemos que ir a hablar con Ako. Que Ako está por allí. A ver, este que hay aquí, que marca aquí, ¿qué es? Ah, mira. A ver esta que dice. A ver, hablar. ¿Qué es eso de ahí? Una. Bienvenido. ¿Qué es eso de ahí? ¿Una orca? Sí, es el precio de nuestra libertad. Enjiro, quien lideró el primer Ikki, la alianza contra Shibayama Domno, murió aquí. Lo vi con mis propios ojos. Nunca lo olvidaré. Poco después nos vengamos y ningún Shugo volverá a gobernar esta tierra. Espera, luego hablo contigo, ¿vale? Luego hablo contigo. Voy a ir primero a hablar con Ako, que creo que va a ser la primera en entrar en la aldea. Vamos a ver si. Porque supongo que está. Vale, está en la otra, en la playa, allí en la playa al lado. Recuerdo, a ver, este tío. Con este tío ya hemos hablado. Mira, ahí está Ako. Vale, vamos a ver a ver si se viene a la aldea. O sea que en principio tenemos que. Para que se vengan, tenemos que hablar con la gente. Entiendo. Vale, ven aquí. Ako, ven aquí. Vale. Eres tú. Traigo buenas noticias. La aldea ha renacido. Venid conmigo. Vale, ahora ya tenemos un nuevo seguidor. Vale. Eres increíble. Eso me hace tan feliz. Solo dime dónde está mi casa y me pondré a trabajar. Vale, ahora sí. Ahora abrimos el menú de dinastía. Nos vamos a dinastía. Y en población, vale, tenemos a Ako. Aldea. Esta es la aldea. Nada. Y el empleo. Vale, vamos a asignarle casa. Asignar casa a Ako. Vamos a asignarle casa. Ahí está. Y la casa pequeña. La colchoneta vacía, vale. En principio. Vale, hay que. Vale, aquí nos dice que hay que prestar las necesidades de los aldeanos, que tenemos que darle de comer y todo, ¿vale? Entiendo. Hay que darle comida.
la felicidad, ¿vale? Lo que necesita, ¿vale? Todo esto son las necesidades que irán pidiéndonos. Vale. Fuera. ¿Esto por qué no cierra? Raro, hombre. Vale, no sé lo que me había pasado, pero se había bugueado lo que es la página, no se quitaba, lo que era el menú el tutorial no se quitaba. Y ha reiniciado, he tenido que reiniciar. Vale, entonces, a lo que íbamos. El tema de dinastía. Nos vamos a población. Ako. Vale, tenemos Ako, la colchoneta en una casa. Y ahora le vamos a asignar trabajo. Pero como trabajo no tenemos. Ah, mira, de cocinero. Pues bueno, vamos a asignarle de momento de cocinero. Está desempleado, como indica, está desempleado. Vale, aquí lo indica en población. Población ACO. Vale, está desempleado. Le podemos asignar trabajo. Ella, su especialización. Hay algunos trabajadores que tienen una especialización, ¿vale? De que le gusta más trabajar en según qué puestos de trabajo. De momento, ACO me parece que como que le da igual. Vale, has abierto la ventana emergente en lugar de trabajo que te permite gestionar a los trabajadores. La receta que produce en cada estación y las herramientas que utilizan los trabajadores son todos los miembros de tu dinastía que tienen cama asignada. Elige una receta la que quieras que produzcan. Asegúrate de que has construido todos los edificios de almacenamiento necesarios en su aldea y de que disponen de los recursos y herramientas necesarias antes de aumentar la producción. Ten en cuenta que los recursos y herramientas que se reservan para la producción y desaparecerán del almacén de la dinastía. Vale, entonces saco. Vamos aquí. Todo, claro. ¿Qué le damos? Le damos globo, cocinar. Necesita pescado, carne. Yo creo que la carne cocinada va a ser lo más fácil de momento. Vamos a darle la carne cocinada. Máximo de 10. Vamos a darle al máximo. Pero nos dice un edificio de almacenamiento. ¿Vale? De cocinero. Vale, pues entonces. Sin techo. ¿Esto qué es? Sin techo, un trabajador. Vale, un trabajador sin techo y uno desempleado. En principio, soy yo el que no tengo techo. Vale, se lo he cedido a Ako. Vale, entonces el tema de empleo. Ako está en la casa pequeña haciendo comida. Vale, pero no puede hacer porque de momento no tiene carne. No puede gestionar la comida. ¿Vale? Entonces, supongo que ya mismo tendremos que ir a cazar y toda esa historia. Llega a la leyenda de Dinastía 5 ayudando a los lugareños. Consulta la pestaña de misiones. A ver, la pestaña de misiones. Misiones principales. Vale, defensa territorial. Vale, tengo que hablar con varios personajes. Y las misiones secundarias no tengo nada. Vale, en principio iremos a hablar con estos personajes. A ver qué nos dice. Y también deberíamos cazar. Bueno, ahora todo ya. Bueno, ya lo que hay que hacer ahora es construir una casa de caza. O cazar animal, lo típico, como en el Medieval Dynasty. Pero eso ambientado en la época de los samuráis, que está guapo, la verdad, está muy bien ambientado. Esto de aquí, la planta globo, esto me parece que se podía. Esto, mira, esto se puede cocinar. Esto se puede cocinar. Entonces le podemos hacer cambiar la receta y que nos haga esto, porque esto sí que lo podíamos hacer. ¿Y esto qué es? Vale, pero tenemos que hacer el almacén de comida. Que en el almacén de comida, en teoría, tenemos que ir aquí. Nos vamos a edificios y edificios de servicio de producción. A ver. Taller de sastrería, la herrería, la cabaña de pescador, la cabaña del cazador, lo que yo decía, la cabaña del cazador, el puesto de minería, la cabaña del leñador.
Vale, entonces tenemos que irnos a almacenes, ¿no? De producción, de servicios. La taberna, la torre de vigilancia y aquí el almacenamiento, vale. Almacenamiento de madera, almacenamiento de vida y almacenamiento de alimentos. Aquí. Y almacenamiento general. Vamos a hacer el general, que sería digamos que para empezar es el más ideal para poder almacenar aquí todo, todas las cosas. Vamos a ponerla. Esta es la de Aco. Podemos ponerlo más o menos enfrente del pueblo, al otro lado. Y esta la podemos poner aquí. Aquí, perfecto. Y aquí lo vamos a dejar, vale, aquí. Vale, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.